Buenos días, Peña. Estamos en Castellar de Nuc. Desde el pueblo luego vamos. Ahora vamos a visitar las fuentes del Llobregat, que es donde nace el río Llobregat. Allí, si puedo, a ver, os enseño que se ve desde aquí. Aquí. Esto de aquí. A ver, el dedo. Aquí está el Pedraforca. Y bueno, pues nada, caminitos por allí. Y ahora os voy enseñando conforme vamos, llegamos para allá. Este pueblo, bueno, vinimos hace más de 3 años. Mi mujer está embarazada desde la pequeña. Y nada, bueno, lo conocimos a través de, bueno, ya yo lo había oído hablar de él, pero bueno, lo conocimos a través del programa El Foraste, que vino a visitarlo, bueno, y aquí pues a través de dos hermanos, los que habéis visto el programa ya lo sabéis, la historia, pues crearon el concurso del Gos d'Atura, este de las ovejas. Y bueno, y aquí ahora vamos a donde nace el Llobregat. Ya veréis qué pasada, tío. Si está igual que cuando vinimos, ya lo veréis que es una pasada. Venga, hasta luego. Bueno, peña, el camino transcurre así. No tiene mayor dificultad que bajar y luego subir escaleras. Hemos tenido un problema técnico. Yo estoy con un poco de migraña y bueno, tengo un rolón, ¿vale? Que se pone en las sienes, en la frente y en la nuca y te alivia y tal. Pasa supongo por el calor o no sé qué ha pasado, estaba más líquido y me ha entrado en el ojo. Y su puta madre, cómo escuece, tío. Pero bueno. El problema es que hemos salido tarde de casa, la mujer no tenía prisa. Y ahora esto está lleno de pichapins, que decimos de aquí. Pero bueno. Hostia puta, cómo escuece, tío. Ahora va mejor ya al ojo, tío, pero... Uf. Mira que siempre llevo colirio y tal, y hoy, justo hoy, no lo llevo. Pero bueno, habrá que... Si luego me acuerdo dónde llegué en casa, vuelvo a meter. Ay. Bueno, por el camino vais encontrando unos banquitos, o de piedra, o así de madera. Ya veis. La zona es espectacular. Así con sombra, es para un día caluroso así. Bueno, aquí vais encontrando carteles que va indicando indicaciones y tal. Indicando indicaciones, anda que yo también. Pues eso lo contaba. El camino va con sombra, algún sitio de sol y tal, pero bueno, para días así calurosos. O sea que la mujer y la pequeña se han quedado atrás. Ay, Dios. Ya os digo, a mí no me gusta salir tan tarde por eso. Ya te encuentras a los torpes por la carretera. Y luego, esto ya se empieza a llenar y no me gusta. Me agobio. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, voy a cortar porque veo que se acerca más gente. Y tampoco es plan. No sé si podéis oír ya como se oye el agua. Es una pasada, tío. Lo recordaba de hace 3 años y tal, pero no... Pero claro, ya son 3 años y no te acuerdas de detalles y tal. Y luego a la vuelta, bueno, pues ya os digo, quiero a ver si puedo enseñaros el pueblo. Si hay mucha gente, pues haré fotos y ya está, ¿eh? Pero me acuerdo que había fuet de ciervo, fuet de jabalí. Que todavía mi mujer no lo pudo probar porque estaba embarazada. Tópame. Y una leche. Tópame. La cuerda para ti y el fuet para mí. La mierda. Ay.
Ay, es por eso lo que contaba. Vais contando bancos, vais a sentar, descansar. Sí, tío, es muy guapo. Pero ya, por tal como digo, el agua, que no nos falta mucho. Pero no me acuerdo si había primero una especie de, ya lo diré, salto de agua y luego era el nacimiento o ya era esto, ya no me acuerdo. De eso sí que no me acuerdo. Aquello lo que escuchábamos, pues no, es más para adelante. Ya os digo que de esto no me acordaba. El perro se está bañando. Pues bueno, seguimos marcha. Que ya tengo hambre también, solo me he tomado un café por la mañana. Y ya tengo gula. Si es desde este puente se puede ver mejor esa parte de aquí. Por cierto, ya, bueno, por aquí supongo que también, pero ahí en mi zona ya hemos empezado con los mosquitos ya. Ya nos hemos echado todos los spray. Ya. Me encanta, tío. Yo es lo que digo siempre, tío. Caminar y escuchar el agua. Y si no recuerdo mal, hace 3 años comimos aquí. Me suena que fue aquí. Y esto hay que hacerlo siempre. Respetar el entorno. Como si no hubiéramos pasado. Bueno, pues ya hemos llegado. La voy a cortar porque se me hace una foto y así puedo enseñarlo bien. No sé si me escucharéis, pero una pasada, ¿eh? No me acordaba tanto de esto, ¿eh? Una pasada. Ahora ya os digo, está abarrotado de gente, tío. Estoy siguiendo este camino, pero la otra vez no lo hicimos. Estoy adelantándome, si yo qué tal, pues... Me de vuelta ya vamos a comer porque ya necesito energía. Una pasada, tío.
le ha pasado? Aquí, ya me acuerdo. Aquí se llegaba a lo que era la... No me sale el nombre ahora. Bueno, el molino, no me acuerdo. Tío. Sí, bueno, que hay un, me parece que es un bar. O, sí, Molí de las Fonts. Pues nada. Parece que ahora daremos ya media vuelta, iremos para arriba. Sí, ahora anemos a buscarla. Bueno, chicos, luego os enseño, ya os digo, si veo que en el pueblo, bueno, seguro. Habrá, esta la va a reventar. Haré cuatro fotos de sitios guapos. Y nada, venga, hasta luego. Bueno, peña, apenas no he hecho fotos y nada. Tengo una migraña del 15. Pues nada, bueno, pueblo ya veis, rústico, todo de piedra. En el del ayuntamiento. Ahí al fondo, no sé si lo veis, está piedra forca. A ver si puedo. Espero que os haya gustado. Y nada, lo dicho. Nos vemos en el monte, ¿eh? Hasta luego.